Bueno, pero eso no fue todo. A ver, recordemos. Angie, superpata de Sheila Rojas. ¿No es cierto? Actual compromiso de Antonio Pavón. Es por eso que Angie no es amiga, no le cae en gracia a Milet Figueroa. ¿Por qué? Porque ella no se va a olvidar que bailó pegadito con Antonio. Se la cantó clarito. Angie Arizaga aseguró que no mantiene amistad con la modelo Milet Figueroa. A través de su cuenta de Twitter escribió: amiga. No, es algo que siempre digo, pero yo no tengo ningún problema con Milet, la verdad. Obviamente sí, no somos las grandes amigas, pues he trabajado con ella anteriormente hace muchos años. Una resignada Milet le dio toda la razón. No, ella lo dijo en su Twitter y así es. No hay más que decir. Ajá, pero ya vamos. Éramos amigas, pero yo guardo un lindo recuerdo de nuestra amistad. Hablaron sueltas de huesos porque no estaban frente a frente, pero era inevitable que llegara el momento en que ambas coincidieran y nuestra cámara se encargó de registrarlo. Hemos trabajado juntos anteriormente, pero no significa que seamos amigas. Ajá. Nada más. ¿El hecho del problema que tuvo con Sheila influyó, digamos? No, claro, o sea, yo no tengo por qué meterme en problemas ajenos, de cada uno con sus roches, por decirlo así. Y nada, simplemente somos compañeras de trabajo y la conoceré más ahora, nada más. ¿Así es? ¿Tú también opinas lo mismo? Sí, claro, yo, como digo, lo digo y lo vuelvo a repetir, guardo un lindo recuerdo de nuestra amistad, pero sí hubo un distanciamiento. ¿Y por qué dejaron de ser amigas? No, no hemos dejado de ser amigas. Somos compañeras de trabajo. Exacto, nos conocimos trabajando y como terminó el trabajo, nos separamos porque nos separamos juntas en el trabajo. Conforme continuábamos conversando, los ánimos de Angie iban cambiando. Para la hoy cobra fueron más que suficientes los minutos que estuvo al lado de la vapuleada Leona por su bailecito con Antonio Pavón. Bienvenida. se va, pues ya está. Oye, ¿qué pasa? No están acá muy fáciles para ti, ¿eh? No, sí, yo en verdad estoy luchándola, estoy dando súper duro a la competencia, estoy feliz como lo dije, pero nada, ahí dándole duro. En recientes declaraciones al portal de América Noticias.pe, Sheila Rojas ha asegurado que el ingreso de Milet a los Leones es insignificante. Declaraciones que no intimidan a la debutante modelo. ¿Por qué me intimidaría para nada? O sea, yo sigo adelante con mi trabajo, con mis proyectos y la gente que no me aporta mi vida, ¿para qué hacerles caso, en verdad? Si quieren hablar, que hablen, que me pongan objetivos. Yo, la verdad, no voy a responder a nada, a lo que me digan. Desde que Sheila y compañía le han lanzado adjetivos de grueso calibre, Milet prefiere estar alejada de los galanes que le invitan a bailar pegadito. Se soltera. Sí, ¿no tiene quien hacerle bailecito? No, yo no hago bailes ya. ¿Alguien de aquí te llama la atención? Porque tú sabes que este set definitivamente llama a Cupido. Todo el mundo se enamora acá. Ay, sí, en verdad si llega el hombre a mi vida, no me voy a negar para nada. Si lo encuentro el hombre en algún guerrero, de todas maneras, pucha, sería ya completamente feliz, ¿no? De todas maneras, ahorita yo estoy feliz porque estoy, pucha, en realidad estoy cumpliendo todos los proyectos que tengo, pero si lo encuentro en algún guerrero, ya sería demasiado lindo, en realidad. Pero mira, le hacen la ley del hielo, pero ella está tranquila, confiada, ¿no?